En el marco de la celebración del 101 aniversario del Ejército Mexicano, el jefe del Ejecutivo, José Francisco Olvera Ruiz, asistió a la explanada del 96 Batallón de Infantería para conmemorar un año más de lealtad y compromiso para con la patria del Ejército Mexicano. El gobernador estuvo acompañado de su esposa, la señora Guadalupe Romero Delgado, y del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Javier Cruz Rivas, comandante de la 18ª Zona Militar, también acompañado de su esposa, María Edgarina Ochoa Báez. Ante representantes de autoridades federales, estatales y municipales, el gobernador del estado reconoció el invaluable trabajo que realizan las mujeres y hombres que conforman el Ejército Mexicano, ya que el esfuerzo cotidiano que cumplen es para beneficio de México y de la patria. Destacó que la historia de México no se puede entender sin la participación de su ejército, quien es el representante de escribir páginas en la historia de la patria llenas de valor, lealtad, servicio y entrega al interés supremo de la nación. El ejército está indudablemente formado por mujeres y hombres valientes, leales y patriotas, cuyas acciones son baluarte en la conformación de un México independiente y soberano. La historia de México no se puede entender sin la participación de su gran ejército. Han escrito gloriosas páginas en la historia de la patria, llenas de valor, lealtad, de servicio y de entrega al interés supremo de la nación. El ejército mexicano, en palabras del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, actúa en apoyo de los tres ámbitos de gobierno, con firmeza, sin titubeos, con inteligencia, pasión y compromiso, siempre apegado al precepto jurídico y con absoluto respeto a las garantías individuales. De ahí que este día es la mejor ocasión para reconocerles su lealtad, su valentía y sobre todo el estar dispuestos a dar su vida misma para que este país viva en armonía y tranquilidad. Ustedes, integrantes del Ejército Mexicano, y quienes les han precedido en la tarea de defender al país, ayudan siempre a la población en las situaciones más apremiantes y emergentes. Han sabido forjar una historia de honor y disciplina en la defensa de nuestra soberanía nacional. Porque los mexicanos somos un pueblo con memoria, gratitud y patriotismo, con orgullo reconocemos a todos los acontecimientos en los que han participado a través de nuestra historia. La lealtad que como soldados han demostrado es el valor supremo, sentimiento que los motiva a continuar fortaleciendo la unidad de este gran país. Ante integrantes de la 18ª Zona Militar que acudieron acompañados de sus familiares, el gobernador Francisco Olvera brindó un reconocimiento a nombre del pueblo hidalguense, porque son quienes siempre que se presentan situaciones de riesgo en el estado, están dispuestos a dar su vida misma para que la población viva en armonía y tranquilidad. Para celebrar estos 101 años de servicio a la patria, el alto mando militar con base en Hidalgo ofreció una convivencia en donde el capitán primero de infantería, Jaime Luis López, declamó la poesía Sentimientos de un Soldado y se presenció un programa artístico por parte de un mariachi, un trío huasteco y el ballet folclórico de la delegación del Issste. En su oportunidad, Javier Cruz Rivas, comandante de la 18ª Zona Militar, recordó cómo se constituyó el sostenimiento del orden constitucional, principio base del actual ejército, fuerza emanada del pueblo en armas para contribuir a la estabilidad del Estado mexicano, así lo apuntó. Desde 1913 y como en la actualidad, la evolución del ejército mexicano ha sido acorde a la altura de las circunstancias nacionales, constituyendo sus principales encomiendas la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Además, sin descuido de estos encargos primarios, otras responsabilidades asignadas se dilatan hacia ámbitos donde la coordinación y cooperación interinstitucional es indispensable, tales como el auxilio a la población civil
en caso de desastres, así como las acciones cívicas y aquellas obras sociales que tiendan al progreso del país. Destaca entre estas responsabilidades el combate al crimen organizado, amenaza de largo aliento, que exige la actuación decidida del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, en estricta coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y sociedad civil. En este sentido, las Fuerzas Armadas somos respetuosas de la legalidad en la delicada labor que realizamos para la preservación de la seguridad pública. Asimismo, estamos conscientes que en el cumplimiento de tareas en la coyuntura actual transcurre mayormente en una riesgosa franja donde la sociedad se desenvuelve y la delincuencia suele agazaparse. Nos estimula saber que la ciudadanía distingue entre quién la protege y quién se escuda en ella, tomándola como rehén.